quitemos el orgullo que nos desenfoca, nos hace creer que merecemos algo, nos volvemos ingratos y envidiosos. Mediten en su corazón todos los días y el carácter de Cristo es lo que les va a librar del cáncer del alma, que es la envidia, la queja, la murmuración, la ingratitud. Mateo 20:1-16. Una conocida parábola que no es bien entendida y que muchas personas lo encuentran conflictivas. Van a ver por qué les digo. Mateo, capítulo 20, creo que es el único evangelio que relata esta parábola de Jesús. Dice, versículo 1-16, Jesús enseñaba el reino de Dios como era el reino de Dios, y él dice, porque el reino de Dios es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, les envió a su viña. Salieron cerca a la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados y les dijo, id también vosotros a la viña y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de la hora sexta y novena, hizo lo mismo. Y saliendo cerca a la hora undécima, una hora antes de terminar la jornada del día, a las 5 de la tarde, halló a otros que estaban desocupados y les dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Él les dijo, y también vosotros a la viña y le daré lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales el jornal, comenzando de los postreros hasta los primeros. Y al venir por los que habían ido cerca a la hora undécima, recibieron cada uno un denario. Al venir también los primeros pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia, diciendo, estos postreros han trabajado una sola hora y los ha hecho igual a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él, respondiendo, dijo a uno de ellos, amigo, no te hago agravio, ¿no conveniste conmigo un denario? Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que yo quiero con lo mío? ¿O tienes tu envidia porque yo soy bueno? Así, los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados y pocos los escogidos. Bueno, esta parábola no es fácil de entender de buena primera, porque da la apariencia de que hay injusticia. ¿Injusticia por qué? Porque a los que trabajaron más, aparentemente les dio, bueno, no menos, sino igual a los que les trabajaron igual. O sea, menos, una horita, lo mismo que los que trabajaron 12 horas. Y encima empieza pagándole a los que ni siquiera estaban todavía sudados, haciéndole esperar a los que trabajaron 12 horas. Y a todos nos genera una cierta incomodidad. Yo le agradezco a Dios que la parábola termina en el verso 16, porque si terminaba solamente en el 12, hubiéramos quitado conjeturas terribles con respecto a esta parábola. ¿Por qué? Porque a partir del 13, el padre de familia, el patrón, argumenta el por qué actuó como actuó. Pero aún así mucha gente no entiende. Vamos a repasar. El verso nos dice que el patrón o señor, que representa al Dios Padre, se puso de acuerdo con los obreros del pago de un día de trabajo, que sería de un denario, un precio justo porque era lo que se pagaba por un día de trabajo. 6 de la mañana va a la plaza, ahí se juntaban los obreros y buscando un trabajo. Era un tiempo donde uno vivía el día a día. Y llegaban los patrones y decían, bueno, necesito 10 ayudantes. Los más bendecidos eran los que a las 6 de la mañana se les contrataba, porque ya tenían asegurado el día. Pero al que se le contrataba a las 9 de la mañana, a las 12, a las 3, ya era un denario dividido 12 por las horas que trabajaba. Ponerle 0,80, 0,78, para ponerle nuestros números, 120 mil guaraníes por día, pero el que trabajaba a las 8 de la mañana, a las 9 de la mañana era ya 80 mil, al que se le recibía a las 12 era 60 mil y bueno, ganaba menos. La gente más bendecida, más agradecida, más feliz era la que la primera hora ya se le contrataba. Hubo un grupo privilegiado que le llevó el patrón a las 6 de la mañana y se pusieron de acuerdo, ¿cuánto querés? Y danos lo que es justo. ¿Cuánto es justo? La ley dice un denario. Bueno, ¿quieren un denario? Un denario. ¿Cuánto quieren pagar, cobrar? Un denario. Con un denario trabajamos felices para vos por el día de hoy. Ya está, convenido. Se pasan las manos, van a trabajar. Pero luego,
En el versículo 3 y 4 nos dice que volvió a ir a las 9 de la mañana, volvió a ir al mediodía a contratar más obreros. Pero con esto, con los otros grupos, ya no acordó nada. No es que le dijo, bueno, a ver, ¿cuánto querés ganar? Son las 9 de la mañana, hasta las 6 días necesitar. Es el mediodía, 6 horas más vamos a trabajar. ¿Cuánto te voy a pagar? No, no. Sencillamente el patrón le dijo, bueno, vayan y yo le daré lo que sea justo. Ellos creyeron y aceptaron lo que el patrón le quiera dar y se fueron, ¿verdad? Calcularon, o sea, antes nos va a dar un denario dividido 12 por las horas que trabajamos, ¿verdad? En el versículo 5, 6 y 7 dice que salió de vuelta al mediodía a las 3 de la tarde, a las 5 de la tarde, una hora antes de terminar la jornada. Nuevamente les dijo, vayan a trabajar y yo les daré una paga justa, no se preocupen. Entonces ellos aceptaron y fueron felices a trabajar, aunque sea esas pocas horas que quedaba al día. El verso 7 aclara que no estaban ociosos, no era un grupo de vagos, eran hombres que buscaban ganar el pan de cada día y se iban día a día a la plaza, a un lugar de encuentro, para estar ahí esperando a que un patrón venga, les contrate y salven el día y lleven el pan de cada día. Es decir, que es el pan de cada día, literalmente, a sus casas, ¿verdad? Ellos no estaban de vago ahí, ¿verdad? Querían que ser contratados. De hecho, argumenta, dice, queremos trabajar, pero nadie nos contrata. Pero este patrón tenía una viña muy grande y la cosecha era mucha, entonces necesitaban más obreros. Los obreros eran pocos, lo que siempre en la historia de la iglesia vivió. Necesitamos más obreros, necesitamos más servidores, necesitamos más personas que se dediquen a la obra, tanto a tiempo completo como el voluntariado, ¿verdad? Siempre falta más. Acá en esta iglesia, por más que tenemos tantos obreros, siempre falta más y más y más obreros en todas las áreas de la iglesia. El verso 8 nos dice que el patrón ordena la paga de la jornada de una manera muy particular. Empezá pagándole a los que llegaron hace una hora, después a los que llegaron a las 3, a las 12, a las 9 de la mañana y al último pagarle a los que vinieron a las 6 de la mañana. ¿Por qué hace eso este hombre? Sencillo es, ¿verdad? Parece muy sencillo, o sea, es muy sencillo. La lección era para los que trabajaron 12 horas. Y si él hubiera pagado primero los de 12 horas, se hubiera retirado y no hubieran aprendido la lección. No se olviden que esto también tiene un principio espiritual. Entonces le dice a los que trabajaron 12 horas, espérenme un rato acá, mientras tanto empezaré a pagar a aquellos que empezaron a última hora. Bueno, el día fue largo, estamos cansados, tenemos hambre y sed, queremos ir a nuestras casas, pagando y vamos a ir ya. No, primero voy a empezar con esto que llegaron hace un ratito, ¿verdad? Ahora, el verso 9 nos muestra y nos dice que le dio a los que trabajaron una hora un denario, o sea, le dio una paga por un día completo. Eso vieron los que trabajaron 12, ¿verdad? Entonces ellos dijeron, bueno, si le dio un denario a los que trabajaron una hora, suponemos que a nosotros nos dará 12 denarios, ¿verdad? Es lo que ellos pensaron. No sé por qué pensaron eso, porque habían arreglado un denario ya, pero qué bueno, qué tipazo habrán dicho. Mira lo que es, le dio un denario a este que trabajó una hora, a nosotros nos va a dar 12. Qué gran hombre, qué solidario, qué gran tipo, ¿verdad? Entre paréntesis, en un rato más, este solidario hombre se va a convertir en la peor persona del mundo. Yo hoy también en un rato más les quiero enseñar a ustedes cómo ser la peor persona del mundo, cómo ser la persona más odiada en este mundo. Si alguien quiere serlo, espero un ratito más, le voy a dar la fórmula sencilla, que es decir, hoy empezar a aplicar, en poco tiempo más vas a ser una persona despreciada, odiada, donde la gente no te va a querer ni saludar. Si alguien está en ese interés, espero un ratito, le vamos a enseñar cómo ser la peor persona del mundo en un rato más. El punto es que en los versos 11 y 12 nos muestra la actitud natural de la naturaleza caída, ¿verdad? Le da un denario y ellos dicen, bueno, no, 12. ¿Qué tipazo? Este es un tipo solidario. Bueno, los que trabajaron 12 horas vengan. Vienen, un denario. Pero espera un ratito. Vamos a mirar lo que argumentaron. Murmuraron y dijeron, estos postreros han trabajado una sola hora y lo han hecho igual a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Un argumento muy válido aparentemente, ¿verdad? Pero aquí ya aparecen los primeros rasgos de nuestro carácter caído. La queja y la ingratitud cuando no recibimos lo que creemos que merecemos recibir. Bueno, esta prédica es para vos, no es para tu vecino, ¿sí? Es para vos. La ingratitud
del ser humano, pongámonos en el lugar correcto ahora, Dios Padre es el, que, es el patrón, el padre de familia, la ingratitud que tenemos con Dios cuando no recibimos lo que creemos que tenemos que recibir. Pero eso no solamente con Dios, en toda la área de la vida. Se compararon con los demás y tuvieron autocompasión. El primer principio que vos tengas que aprender algo y que yo siempre supe y de chiquitito me enseñaron y le agradezco a Dios por esa enseñanza fue esta: nunca te compares con nadie. Mi papá me decía, mira mi hijo, siempre va a haber alguien más agraciado que vos y más desgraciado que vos. Siempre va a haber alguien que tiene más que vos y gente que tiene menos que vos. Entonces vos no te fijes, hacé lo que tenés que hacer. ¿Por qué? Porque siempre, créeme, no importa lo exitoso, lo lindo, lo famoso, lo rico, lo talentoso que seas, alguien siempre va a tener más que vos. Y si vos te comparás con esa gente, probablemente por tu naturaleza caída, lejos de inspirarte a la otra persona, te vas a querer desanimar y quejar porque vos no tenés lo que él tiene y vos crees que no solamente vos merecés, que el otro no se merece. Entonces, vamos a mirar a una persona que es más inteligente que nosotros, que tiene más plata que nosotros, que tiene algo que nosotros no tenemos. Algo que nos va a ser difícil para muchos acá es alguien más lindo que nosotros, ¿verdad? Hay alguno acá que hace así, su ex novia hace así, al azar, y le va a salir uno más lindo, porque el más feo de todo, ¿verdad? No tiene gracia, ¿verdad? No tiene, ¿verdad? Tiene que buscar la manera de sobrevivir en la sociedad, porque hay gente que nace con estrella y otro estrellado, ¿verdad? Es así. Y Dios sabe por qué, a lo mejor, ¿verdad? No sé. Pero cuando vos empezás a compararte y no tenés un carácter maduro, con una identidad firme, entonces vas a empezar a tener autocompasión. Y dijeron esto: trabajamos menos, trabajaron menos y le hicieron igual a nosotros. ¿Te diste cuenta de la comparación? Y también dijeron: hemos soportado la carga y el calor del día. Ahí aparece el resultado natural de la comparación, el papel de víctima, ¿verdad? Víctima. Seguidamente se llenan de queja y amargura. ¿Se acuerdan? Qué patronazo, mira lo solidario que él le dio un denario que trabajó una hora. ¿Quién hace eso? Y nosotros trabajamos 12 horas. ¡Wow! Un denario. Este es un tipo que no echa de ver nuestra necesidad. Es un desgraciado. Bueno, de hecho, los seres humanos somos tan egocéntricos en general que creemos que merecemos más de lo que tenemos. Creemos que los otros no merecen más que nosotros. Nos quejamos de nuestra suerte y criticamos a Dios y a los que tienen lo que nosotros queremos y no tenemos, aunque ya tengamos lo que necesitemos. ¿Me van a entender? Pedimos algo a Dios, por ejemplo. Él nos da. Después vemos que otro tiene más y nos enojamos con Dios porque no nos dio lo que el otro tiene. No nos dio lo que el otro le dio. Los seres humanos somos insaciables. Insaciables. Vos mira, yo no, pastor. Bueno, escúchame. Hacer una introspección. Nunca es suficiente para el ser humano. Jamás. Si, por ejemplo, fuera así la naturaleza y te diga yo, o Dios diga, vos podés comer todo lo que querés y nunca vas a engordar ni enfermarte. Vas a comer vacas enteras por semana, porque siempre tu colesterol va a estar equilibrado. Vas a comer todo lo que hay, hectáreas de mandioca vas a comer, sin ningún problema, porque no te vas a enfermar nunca, no vas a tener triglicéridos, colesterol, glucosa. Vas a comer todas las tortas, todos los chocolates, día y noche, sin parar. Gracias a Dios tenemos un estómago con cierto límite que llega a un punto en que ya llegó. Y gracias a Dios también nos regula la parte de salud, la parte estética, nos regula la parte social. Porque uno puede ir a un restaurante y pasa. O te va a un casamiento y está la mesa y se pueden servir y atropellan todo, ¿verdad? Y agarra así su plato. Y yo miré ahí y llega el hermano y digo, qué amable que es este hombre. Digo, trajo para toda la mesa, lleva no irnos todos. No, era para él, no me había sido. ¿Verdad? Así está, así, guapa. Y mi mamá siempre me decía, mi hijo, parece que son aburriendo, me decía.
Así que servite 20 veces, pero a poquito, disimulado. Pero comé todo lo que querés, pero no vaya a traer así, queda feo. Mi mamá era de esas que nos mandaba, nos hacía merendar para irnos al cumpleaños. Y yo quería irme con hambre para comer galletitas, chocolate, pancho. Y ya me iba lleno y lo mismo le bajaba galletitas, chocolate, pancho, gaseosa por litro, ¿verdad? Y pasaba menos vergüenza, por lo menos. Te imaginas si no nos hacía merendar, ¿verdad? Somos así. Si yo te dijera, por ejemplo, mira, vos podés tener a la persona que vos quieras, sin ningún tipo de consecuencia, ninguna forma, te vas a formar una fila de personas frente a tu pieza. Vas a traer cuánta mujer y hombre haya por ahí alrededor tuyo. Total, no hay consecuencia y no te vas a enfermar. Y si te digo, vos puedes tener lo que quieras y tomar lo que vos quieras y no va a haber consecuencia de acusación de robo ni nada, vas a irte al súper y vas a comprar hasta lo que no hay. O sea, no comprar, vas a llevar hasta lo que no necesitas. Sos hombre y vas a llevar en la farmacia así para dolores menstruales, con tal de que llevar algo. No importa que vos seas hombre, no entendés lo que ya, o menos más ya. Y nosotros los seres humanos, y esto no lo digo yo, lo dicen los sociólogos, somos recolectores por naturaleza. Por eso los dueños súper saben eso y colocan góndolas por todos lados. ¿Y qué hacemos nosotros? Nos vamos a comprar un poquito de pan, jamón y queso y salimos. Que esto, que aquello, que promoción, que acá, un lado una zapatilla, no importa, trae nomás, algo va a servir. No entendés para qué. Y otra vez en la caja vas a pagar y te colocan el chicle, el caramelo, el chocolate, un juguito, un esto, un aquello, y le conté. Todo lo que hay, todo lo que hay. Nosotros somos insaciables en todas las áreas de la vida. Nuestra pareja nos puede dar todo lo que queremos, algo más vamos a querer otra vez después. Así somos. Esa es nuestra naturaleza, ¿verdad? Somos nosotros, no estoy hablando de otra persona, de usted y de mí. Pedimos algo a Dios. Señor, dame, por favor. Él nos da. Amén. Después vemos que otro tiene más y nos enojamos con Dios. ¿Por qué no nos diste a nosotros como le diste a los otros? Siempre hay algo que creemos que necesitamos y si tuviéramos eso estaríamos agradecidos. Pero ni bien recibimos eso, ya nos viene en mente otra cosa que nos hace sentir insatisfechos con lo que creíamos que era lo que necesitábamos para ser felices. Y resulta que no. Y que hay algo más. Y si conseguimos ese algo más, querríamos lo siguiente. Y así somos insaciables en nuestra codicia. Esto no solamente en lo material, en el matrimonio, en la pareja, en las relaciones, en los logros, en todas las cosas de la vida. Una vez expliqué yo que los seres humanos somos solidarios por naturaleza. Eso es algo bueno para nosotros. Somos solidarios. Fluimos los seres humanos en la solidaridad. Ocurre una desgracia, ya todos nos ponemos que la vaquita, que la ofrenda, que la pancheada. Sí, somos solidarios, ¿verdad? No solidarios. Inclusive a nivel nacional, si ocurriese una desgracia a nivel nacional, nos une, ¿verdad? Hay una desgracia, pero no hay ahí partido político, no hay club de fútbol. Nos juntamos todos y tratamos de quitar adelante la situación. También una persona, así somos, está muy bien. Hasta diría una virtud, y lo es en cierta medida. Pero al final, si vos pensás bien, la ayuda está disfrazada de conveniencia. De hecho, un recurso sin el cual nosotros no hubiéramos existido como sociedad. Nosotros existimos como sociedad por el don de ayuda. Tenemos la capacidad de colaborar unos con otros. Yo soy médico, le curo a tu hijo, vos sos maestra de colegio, entonces le enseñé al mío a leer y escribir. O sea, estamos interactuando constantemente, ¿verdad? Ustedes están... Vienen acá porque creen que reciben una ayuda en este lugar, ¿verdad? Pero también los que somos parte de la casa recibimos una ayuda de ustedes. Entonces, siempre hay una interconexión que da un equilibrio en base a la ayuda. Pero la ayuda, lastimosamente, hay veces está disfrazada también de conveniencia. Por ejemplo, le voy a ayudar a quien me pueda devolver el favor. O le ayudo a alguien que ya me ayudó lo anteriormente. O le doy algo a alguien que me beneficie de alguna manera. Por eso el Señor dice, te desafío a que salgas de esa zona de confort y ayudarle al que nunca te va a poder devolver, por ejemplo, lo que vos haces por él. Ahí ya cuesta un poco más, ¿verdad? Porque si yo soy formidable, comprarle, le voy a regalar bien a esta porque en mi cumpleaños me va a regalar bien, le voy a regalar, pero no te regala nada y te amargas la vida.
gasté una fortuna en esa ropa que le compré y no, ni siquiera me llamó a saludar. Empieza ya, ¿verdad? Ahora, la gratitud no. Eso sí que es algo muy ajeno a la naturaleza humana, la gratitud, por una cuestión de orgullo, porque nosotros creemos que merecemos todo lo que hacen por nosotros. Pero si alguien hace algo con gratitud, por ejemplo, yo voy a ser grato, estoy reconociendo que alguien me apoyó y que reconozco la gentileza de alguien que me dio algo. Pero hay algo muy interesante. Si somos ingratos con nuestros padres, algo tan común en el ser humano, la ingratitud con los padres, entonces ya estamos preparados para ser ingratos con todas las demás personas en este mundo. Con el jefe, con el cónyuge, con la sociedad en general. De hecho, somos una sociedad, nos quejamos. Paraguay, por ejemplo, es interesante. Paraguay tiene 8 millones de habitantes. Pero hay 7.999.999 corruptos. Uno solo no es corrupto. ¿Sabes quién? Yo. Pero mira, pero pastor, yo tampoco. Ah, no puede ser. Porque todos son malos, todos. Yo siempre tengo la razón, yo siempre soy. Este país no me merece. Dios se equivocó al hacerme nacer en este país, ¿verdad? Entonces yo calculo que vos, por la pinta que tenés, tenés que ser finlandés. Rubio, ojo azul, hablar 6 idiomas, tener 4 títulos universitarios. No, un tablón de aquello, pues él cree que nadie le merece en esta nación, ¿verdad? Somos así. Y si a nuestro papá y a nuestra mamá, que nos dio de comer, que nos parió, que nos cuidó, que nos llevó al doctor, que nos dio un nombre, que nos llevó a la escuela, que nos cambió el pañal, le somos ingratos, que le demos todo, si nos dejaban la calle ahí y nos moríamos en un día, ¿cuánto más vamos a ser ingratos con la sociedad en general? Con todo. Eso somos así los seres humanos en general, ¿verdad? Ahora te quiero enseñar a ser la peor persona del mundo. ¿Estás preparado? Mira que es fácil, ¿eh? Si vos querés, lo vas a hacer. Busca una persona, cualquiera, cualquiera, elegí al azar una persona y decía, a esta persona le voy a hacer todos los favores que me pida sin decirle nada. Y agarrarle a esa persona y hacerle 1000 favores. Favor así extraordinario, favor así debido a muerte, favores sencillos. Todo lo que te dice, dame. Y vos dale el favor que te pida. Y cuando te pida el favor 1001, decirle, esto no puedo. Ahí te convertí en la peor persona del mundo. Te convertí en la persona más despreciable del mundo. En el peor amigo. En el que nunca debía haber conocido. En lo peor de lo peor. Uno. No digo dos. Uno. 1000 hacerle. Y uno decirle, no es que no quiero, no puedo decirle. Y ahí te convertí en la peor persona del mundo. Todos conocemos eso. Y tal vez todos hemos sido eso también, o lo somos en alguna medida. Yo he hecho 1000 consejerías. La consejería 1001 le digo, no puedo. Mal pastor, no cuida sus ovejas, me voy de la iglesia. Pero de verdad, y si alguien dice, está diciéndome a mí, sí, a vos te estoy diciendo. Sí, porque ya son 50 por ahí, así que sos parte de un grupo, ¿verdad? Pero no es que me esté quejando, a vos también te ocurrirá lo mismo, ¿verdad? Y también nosotros a lo mejor somos así, hay que tener cuidado, ¿verdad? Todos somos así, todos somos así. En mayor o menor medida, ¿verdad? Entonces ya saben cómo ser la peor persona del mundo, ¿verdad? Buscar a alguien, hacerle 1000 favores, favor 1001, decirle no puedo. Ahí es lo peor del mundo. Ahí es cuando venga así, voy a cumplir el suelo, desgraciado de la vida. ¿Qué usted hizo? Y le pedí un 100.000 guaraníes. Le prestaste 100.000 guaraníes durante 20 años, en total 60 millones de guaraníes. Pero el tipo te dijo, espérame otros 100.000, no tengo, le decía. Y se vaya a decir, un 100.000 no tuvo para darme. Y yo estoy enfermo, ¿eh? Y es mi amigo hace 20 años, ¿eh? Nos cuenta las otras 600 veces que le diste 100 mil guaraníes y que no le pagaste. Te digo, hoy no puedo. Y el otro, ¿en serio vos 100 mil? ¿Quién es lo que no tiene 100 mil? Y encima, ¿sabe qué? La última vez que me dio un 100 mil, otra vez me dijo que nos compre bebida alcohólica. Ay, ¿pero qué le importa lo que yo hago con mi plata? Ay, ya se hizo dueño lo tuyo. Así es la gente. La gente, digo, la gente. Incluyanme a mí, ¿verdad? Yo también soy gente, no soy vaca, no soy caballo. Así somos. Bueno, también somos así con Dios. También somos así con Dios. Piense, pastor, me quiero casar. Te casas. Pastor, Dios,
Qué difícil el matrimonio. Quiero tener hijo ahora. Tener hijo. Dios mío, tener hijo es un lujo. Nadie necesita. Sí, porque el lujo pues no necesitamos, pero queremos. ¿Sí? Y ahí vienen los hijos, ¿verdad? Ah, y empezamos a quejarnos los hijos. Estos hijos que me han tocado, todo lo que he dado por ellos. Me salieron todos por el padre, por la familia, mi esposa. Y ahí nos quejamos, ¿verdad? ¿Y qué es lo que más querés, dice Dios? Quiero una casa, se te da la casa. Pero el de al lado tiene quincho y pileta. Y así vivimos. Dios nos da vida, nos da salud. ¿Cuántos por lo que están agradecidos o están sanos, verdad? Nos da trabajo, familia, deseo. Pero la primera prueba que tengamos o algo nos satisface nuestra expectativa, ya nos quejamos a Dios. E incluso hasta decimos, ¿será que existe Dios? Se va lo ateo, ya se está volviendo. Ahora, yo admito que hay pruebas que son muy difíciles y que nos hacen tambalear nuestra fe. Admito. Pero por mucho menos de eso, la gente es ingrata con Dios. Demuestra su descontento. Por mucho menos estamos dispuestos a quejarnos y ser ingratos con Dios. Y ahí tenemos que analizarnos, ¿verdad? Pero el apóstol Pablo dice, los creyentes pues dicen, quiero hacer la voluntad de Dios, pastor. Yo soy un hijo de Dios, quiero hacer la voluntad de Dios. Perfecto. ¿Cuál es la voluntad de Dios, pastor, para mi vida? Y bueno, veamos, la Biblia es clara. Por ejemplo, 1 Tesalonicenses 5:18 dice, dad gracias por todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Querés saber cuál es la voluntad de Dios para tu vida? Acá tenés una. Sé agradecido por todo, en todo, con todo. Buscale la vuelta a algo para decir, esto es un motivo de gratitud. Y esa es la voluntad de Dios. Ahora, ¿en qué sentido? En que nuestro estado constante de gratitud no debe ser solamente por las cosas que Dios nos da. Mira la ropa que compré, la casa, el viaje que hice, el trabajo que me dio. No, no, no. Debe ser porque fundamentalmente vos sos salvo y vivís en un estado de gratitud por Dios. El tema de la salvación es algo que tan así, ya lo tenemos tan así normalizado que no olvidamos realmente de lo que implica. Un tiempo atrás, o sea, yo me iba siempre a una empresa a predicar. Me solía hasta ahora, amigos, gente linda. Y era un grupo de la mayoría no creyente. Y cuando yo me iba a predicar un principio de la vida, el trabajo, la honestidad, la familia, le alentarle la fuerza, el temperamento, el carácter, el éxito a lo largo de la palabra, hacía el llamado, dos, tres paraban. Así, todos jóvenes así. Ni bolilla. Y una vez estaba un viernes estudiando sobre la doctrina del infierno. Se me antojó nomás leer. Y empecé a leer. Dios mío, qué denso era, qué pesado que era. Vos me dirás, pastor, ¿cuál es la doctrina que a vos más te cuesta la fe cristiana? Esa doctrina. Es, si vos estudias a profundidad la doctrina del infierno, es muy, muy, muy difícil. Muy difícil, muy perturbador. Ojalá sea como algunos creen que Dios sencillamente mata a todos los impíos y quedan los salvos eternamente y para siempre. Pero ir a un lugar de condenación eterna donde estás en el máximo dolor durante toda la eternidad sin descanso y sin posibilidad de salir nunca jamás es difícil. Y dije, yo me voy a predicarle esto a los muchachos y yo, en la empresa. Y abrí mi Biblia y le dije, yo perturbaba por mi propia conciencia, le dije, muchachos, hoy quiero hablarle algo que a mí me es muy incómodo, pero tengo que hacerlo. Quiero explicarle lo que es la doctrina del infierno. ¿Dónde van todos aquellos que le dan la espalda a Dios? Y empiezo a citar versículos, a explicar un lugar de tormento eterno, oscuridad absoluta, pero a la vez hay fuego, gusanos, la ausencia de Dios, la maldad en su máxima expresión. Empecé a explicar todo. Y vos sabés que cuando terminé así sencillo de predicar, dije, ¿quién quiere recibir a Cristo como su Salvador? Así, toditos, separado. No es que uno quiera coartar a la gente con el miedo, pero es una realidad. ¿Qué te quiero decir con esto? De que si vos de verdad crees en la condenación eterna y de verdad entendés de lo que Dios nos salva a través de la fe en Cristo,
Nuestro estado de vida, aunque estemos con poca ropa, aunque no tengamos el trabajo que querramos, aunque tenemos el cónyuge más especial del mundo, nuestro estado de gratitud va a ser constante porque Dios nos salvó de la condenación eterna. Y alguna vez, nos guste o no, el tiempo va pasando, vamos a aparecer, vamos a morir, o Dios nos va a llevar y vamos a rendir cuenta a Dios, y el saber que podemos apelar a la gracia de Cristo y la fe en Cristo y que nuestra eternidad está asegurada en Él, tiene que ser un estado de gratitud constante. Que vos decís, ¿cómo quiero un coche para movilizarme y no andar en ómnibus? No hay coche. Ay, no importa, Señor, yo me salvé del infierno. Gloria a Dios. ¿Cómo quiero, no sé, este viaje que me salga? No, no te sale viaje. No, yo me salvé del infierno, que me está quedando un viaje. Gloria a Dios, Señor, vea, me da un trabajo, será cuando sea. Feliz estoy de que tú me hayas salvado. Ese es el estado constante de gratitud a Dios y el cual no tenemos que perder de la mente porque nos marca la hoja ruta en la vida. El verso 13, el Señor argumenta su acción confrontando el corazón torcido del obrero y le dice, parafraseando, ¿en qué te he ofendido e insultado al darle a este lo que yo quiero? ¿Acaso no quedamos en que ganarías un denario por la jornada, sí o no? Sí. ¿Te acuerdas que te sentiste súper bendecido, agradecido porque había 200 personas en ese lugar, en esa plaza, y escogí 10 y vos fuiste uno de ellos? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas lo feliz que te pusiste cuando me pasaste la mano y me dijiste, un denario, patrón, un denario? Te dije, amén, dijiste, y feliz, viniste a trabajar. Te pregunto una cosa, ¿te di menos lo que acordamos? No. ¿Te engañé? No. ¿Te di lo que acordamos? Sí. Entonces, siguió el verso 14. Mejor toma una actitud digna, porque es indigno cómo te estás portando conmigo, le dice el patrón. Toma lo que te prometí dar y lo que te di y lo que te ganaste y andate. ¿A vos qué te importa? ¿O por qué te tiene que molestar? Escucha un poco. La envidia pues siempre es atrevida. ¿Por qué vos tenés que molestarte de que yo le dé a otro? No, es más, como a vos. Ni siquiera le dio 2 denarios, le dio 1, como a vos. ¿Qué a vos te importa que yo sea bueno? El patrón le dice en el verso 15 que Dios Padre, una pregunta retórica, ¿acaso yo no puedo hacer lo que yo quiera con lo que es mío? Respóndeme, yo no puedo hacer lo que yo quiera con lo que es mío. ¿Puedo tirar a Vito también mi plata si quiero? ¿Sí o no? La respuesta es sí. Todos tienen el derecho de hacer lo que les plazca con lo que es suyo. Sí, ¿cuál es el problema? Y ahí el Señor le descubre la motivación de su queja e ingratitud. No era un sentido de justicia. Le dice, ustedes son envidiosos. Y aquí entramos en otro nivel de maldad. Caín mató por envidia a Abel. El primer sentimiento de envidia fue a Caín. Y le mató a Abel. O sea, de una, ahí vemos ya un fratricidio y un genocida, aparte de homicida. Mató a su propio hermano, que es mucho. Hay países que condenan a muerte al que mata al padre, madre o hermano. Es un crimen muy por encima de cualquier otro. Encima un genocida, porque de 4 habitantes mató al 25%. Su propio hermano. Luego, los religiosos judíos mataron a Jesús por envidia. El apóstol Santiago dice que la envidia nos lleva al asesinato. En Santiago 4:2 dice, codiciáis y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia, dice. Esteban, antes de ser martirizado, en Hechos 7:9 dice, los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José. Y en Romanos 1:29, cuando el apóstol Pablo describe las características de un hombre caído, dice esto, Romanos 1:29, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas engañosas y malignidades. Fíjense dónde está ubicado la envidia. Está antes de la maldad y después de la envidia viene homicidios. Atestados de maldad, llenos de envidia, homicidios. Y sin duda alguna hay una relación directa entre la envidia y el crimen. De hecho, es así, sin duda alguna, y ha sido siempre la historia de la humanidad. Pero Pablo nos da ya el primer antídoto
para esta enfermedad que nos mata y nos hace matar. Tal vez no físicamente siempre, pero sí mata los sueños, mata la identidad, mata las relaciones, que es la envidia. Y dice en 1 Corintios 13, 14, el amor no tiene envidia. O sea, fíjate, por ejemplo, envidiar a tu propio hijo. Lo más natural del hombre caído es que su hijo, si prospera, él se alegre. Lo más natural del hombre caído, no hablo de un creyente. Entonces te pongo el ejemplo del hombre normal que ama a su hijo y le encantaría que su hijo sea un exitoso en la vida. Y tengo que poner el ejemplo del hijo porque lastimosamente no puedo poner el ejemplo más básico, es del cónyuge. Hay hombres o mujeres, vamos a poner hombres, esto yo como hombre hablo, que tienen envidia porque su esposa gana más que ellos, por ejemplo. Ya quisiera yo que mi esposa gane 10 meses más que yo. Feliz yo iba a ser. Iba a ser Superman. Superman tenido, pero feliz. Feliz. Total, ¿cuál era? Traigo el desayunito, le doy besito aquí, le mantengo limpio la casa. Yo voy a ser lo más feliz del mundo. Y que me diga, mi amor, te traje este regalito y un reloj así de $20,000. Pucha, esta gana más que yo. No. Acá te traje un auto, mi amor. La camioneta es para nuestra quinta. El deportivo es para que te vea el shopping con tus amigos. Pucha, caramba. Algo no funciona. Ojalá que gane más mi esposa que yo. ¿Verdad? Bueno, el punto es que nos identifica también cómo la gente nos ve, ¿verdad? Y cuando uno es envidioso, es argel. Yo conozco gente que te va a decir, a mí me dijeron como pastor, soy mentiroso, pastor, soy un mentiroso compulsivo, soy un promiscuo, soy un desleal, te admito, soy un traicionero, un chismoso. Pero que alguien diga, soy envidioso, no escuché. Capaz que, no sé, pero si yo digo, vos sos envidioso, No. Decía, ¿a qué es lo que? Ah, bueno, vos, no, yo tampoco. ¿Verdad? Nadie mentiroso, perdón, envidioso, pero todo mentiroso. Porque todos vamos a mentir. Ya lo decía el Chavo el 8. La envidia no es buena. Mata el alma y envenena. ¿Verdad? ¿Qué, cómo bendice? Esa era broma. ¿Quién sabe cuánto le salvó esa? Ni un versículo bíblico no saben cómo es esa frase. Porque así como, escucha, así como el amor es el bálsamo del alma, la envidia es el cáncer del alma, sin duda alguna. Ahora, ¿cómo supero la envidia de manera práctica? No hay atajos. Para el creyente, nosotros nos sacudimos la envidia amando. Hay que tratar de amar a la gente. Inclusive pueden pedirle a la gente, Señor, le estoy envidiando a este mi amigo que tiene un laburazo, ganar una fortuna. Ayúdame a amarle, Señor. Bueno, de hecho tenemos que amarlo nosotros a todos, ¿verdad? Orando por las personas que son bendecidas. Y esto es muy importante. Reflexionando en el amor y el cuidado de Dios para con nosotros. ¿Cuántas cosas Dios te dio? Sé grato con Dios por lo que tenés. Deja el complejo de inferioridad. ¿Y cómo dejar como prioridad? Yo hago así. Busco mi identidad en lo que soy. Yo soy un hijo de Dios, escogido y salvo por su gracia. Y si la Biblia es verdad y todo lo que dice la Biblia es cierto, y por ejemplo, por ponerte un ejemplo de exitosos del mundo, ojalá que sean salvos también, yo no les conozco personalmente, no sé, Cristiano Ronaldo, Elon Musk, si yo soy un hijo de Dios, yo soy más bendecido que ellos dos juntos, si es que ellos no son salvos. Porque soy un hijo de Dios. No soy poca cosa. No, es para que me enorgullezca. Es para que yo tenga una identidad. Porque el hijo de una camella es un camellito. El hijo de un caballo, de una yegua es un caballito. El hijo de un hipopótamo es un hipopotamito. Entonces, si yo soy hijo de Dios, no es que soy un diosito, no. Pero tengo la identidad de Dios en mi vida, porque soy imagen y semejanza de Dios, hijo de Dios por la fe en Cristo. Entonces yo no tengo que andar complejado de la vida, yo soy quien soy, soy un hijo de Dios. Dios me capacitó con dones, me capacitó con capacidades, Él me dio autoridad. Yo camino en esa fe,
No me comparo con nadie. Esta es la porción que Dios me dio y soy feliz con lo que Dios, agradecido con lo que Dios me dio. Esa es nuestra identidad, porque la autocomiseración, la queja y la comparación pues afecta a la identidad. Me comparo, aquel es más lindo que yo. Aquel tiene más plata que yo. Aquel es más conocido que yo. ¿Verdad? Siempre va a haber alguien que sea más que vos. No te vaya a olvidar. Vas a ver ahora. Pero yo camino como Dios quiere que camine en mi fe, punto. Ya está. Nadie se acopla a tu visión por compasión. Bueno, eso. Quiero abrir una empresa, pero como soy tan mediocre, tan débil de carácter y no tengo autoridad para nada, busco a alguien que se asocie conmigo para tratar de salvar esta situación por si decaiga. No vas a encontrar ni un accionista. O por ejemplo, oso, quiero casarme, pero tengo un complejo de infelicidad enorme que me siento que nadie me ama y todo el día me quejo y soy depresiva. Alguien por compasión no quiere casarse conmigo, van a correr todos los muchachos. Nadie se acopla a tu vida por compasión. Vos tenés que decir, vamos a hacer algo juntos, esto va a salir adelante, tengo la idea, tengo las ganas, tengo la visión. Ahí uno se quiere acoplar a otro, ¿verdad? Pero la gente anda con su desgracia por todos lados, refregándole a la gente en la cara. Y nadie le puede ayudar a una persona así. Ahora, a todos, en mayor o menor medida, nos incomoda esta parábola, ya que nos parece injusto lo sucedido. Pero ¿sabes por qué nos parece injusto? Que en primer lugar le pague a uno igual que trabajó menos, igual que trabajó más, y segundo, que le empieza a pagar primero al que llegó recién, que al último que estuvo todo el día, como argumentaron estos hombres. En el fondo, la gente que no sabe entender esta parábola les parece incómodo, les parece injusto, esa es la palabra. Pero es porque nos colocamos al lado incorrecto de la parábola o de la historia. Porque nosotros no somos los que trabajamos 12 horas, nosotros somos los que trabajamos una hora. ¿Quién te dijo que vos sos el que trabajaste 12 horas y soportaste el calor del día? También es una parábola, dice, para el pueblo de Israel, porque dice el pueblo de Israel envidió que su Mesías venga para los gentiles. Y ellos dicen, guardamos la ley, sufrimos persecución, miles de años los egipcios hasta nosotros los babilónicos. Y ahora resulta ser que los gentiles, que eran nuestros perseguidores, también son parte de esta gracia. No, pues, nosotros somos hijos de la ley. Conocemos la ley, entonces todo es pagano. Pero más allá de esa representación teológica, acá el punto es esto, ¿verdad? Vos y yo somos los obreros de la última hora. Bueno, somos también por el tiempo. Cristo está mucho más cerca hoy que hace 2000 años. No creo que tarde 2000 años más. No sé ni si 100 en que algo ocurra en la humanidad. Entonces somos los obreros de la última hora y ahí cambia todo. Porque ahí sí, yo diría, recibo ¿cuánto me va a pagar? Véngale a pagar. Ay, qué formidable, el tipo me va a pagar primero a mí, así ya me voy a mi casa. Y me va a pagar 12 dividido, perdón, un denario dividido 12 y me va a dar ese porcentaje, 0, no sé cuánto, 88 creo que. Pongo mi nombre, un denario. ¿Qué voy a decir? Gracias, patrón. Que mírenlo, mírenlo que este hombre es lo generoso que me dio por un día lo que trabajé una hora, pero yo confié en su justicia, en su gracia, ¿verdad? Entonces, si voy yo en nuestro orgullo, y aquí está otro tema, afecta nuestro orgullo, porque inconsciente o conscientemente, todos nos pusimos a leer esta parábola como los que trabajamos 12 horas, por eso nos parece injusto, pero el que se puso en que trabajó una hora dice, no, es un tipazo, es un Dios amorosísimo, lleno de gracia. Y ahí pues está justamente el tema de la ingratitud. Y con esto cierro. Jesús dijo que hagamos el bien sin mirar a quién, más o menos, ¿sí, verdad? Pero nosotros cuando le ayudamos a alguien, por ejemplo, esperamos un gracia por lo menos, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Si yo voy a ser 100% bíblico, iría a morir a mí mismo y le voy a ayudar a alguien y no voy a esperar de verdad ni gracias, yo soy una persona libre. Te voy a poner por qué el ejemplo, Alguien está mal, su hijo se enfermó y vos todo tu ahorro le pusiste ahí en su disposición. Te agradeció, gracias. Y se curó su hijo y se fue. Y después de un año nunca más vino, te enteraste que le va bien, que trabaja bien, que tiene mucha plata. Pero vos le regalaste la plata, ¿no? ¿Qué le prestaste? Le regalaste. Técnicamente no tiene por qué devolverte, pero vos esperás porque te venga a devolver.
No solamente no te devolvió, no te dijo ni gracias. Pero si vos no esperás absolutamente nada, te olvidás del tema y le encontrás por la calle y te va a decir, ¿qué tal fulano? ¿Cómo te va? Ah, ¿qué tal? Tú, está súper bien, me fue bien económicamente, me recuperé, gracias, será. De nada, por favor. O sea, que me acordé de vos y te quiero comprar. Te compré algo por lo que hiciste hace un año por mi familia. Acá compré un caramelito. Y vos vas a decir, híjole, un caramelo. ¡Wow! El tipo no solamente agradecido, me compró, se acordó de mí, me compró un caramelo, gracias. ¡Wow! Este es el mejor caramelo que probé en mi vida. Pero si vos tenés una expectativa de algo, va a venir el tipo y te va a decir, ¿qué estás fulano? ¿Cómo te va? Sí. Gracias por haberme ayudado hace un año. ¿Me diste $10,000 de ahora? Sí. Todo mi ahorro. Sí, sí, no, me acuerdo. Me fue bien. Acá te doy, te devuelvo los 10,000. Y acá te compré, no sé, una camisa de regalo. Gracias. Y vas a decir, ¿cuánto lo que vale la vida de su hijo? Una camisa. Sí, porque me devolvió lo mismo, puede devolverme lo que yo le regalé. ¿A qué le dije te presto? Le digo, te doy. Y acá está. Su hijo vale una camisa. Yo esperaba que por lo menos me traiga, con la fortuna que está ganando, por lo menos $50,000, una cosa así, 5 veces más, o por lo menos un buen viaje o algo, o un coche nuevo, vete, está todo podrido, todo mi ahorro le di. Empieza ya, porque vos esperás algo, ¿verdad? Y no sos libre porque dependés de lo que otro te pueda decir, hacer o dar para que vos puedas liberar tu corazón. No es fácil el ejercicio, porque todo inconscientemente esperamos una gratitud de alguien a quien le hemos ayudado. Pero el Señor quiere liberarte y te dice, ¿sabes qué mejor? Busca a alguien que nunca te va a devolver. Y dale. Escucha bien. El Señor no quiere matar de presión alta. Mira bien. Dale a alguien que nunca te puede devolver. Y encima no le cuentes a nadie. Dice, ahí vas a brotar. A mí hay veces que me dice, me habló, pastor, hay un fulano que se va a tu iglesia que no sé qué cosa necesita. ¿Cómo digo? Puede ser que nunca la haya ayudado. Y yo tengo que platicar, puede ser que no sepa tu derecha, tu izquierda. Y voy a platicar. No siempre lo platicas. Y digo, no, mentira. Y yo, cada vez será yo. Decime pues, algo, será. ¿Cómo pegó un tipo? Mira un poco cómo va a andar y tu oveja. Yo nunca tengo presión alta, jamás. Presión baja tengo. Ahí empieza. Y dentro mío, cállate, no le digas nada. No importa lo que piense, vos no te hagas publicidad. Cállate, cállate, cállate. Así. Un volcán. No, y yo por eso lo dije, así en la cara, pues yo soy así en la cara. Nunca más me voy a tu iglesia, lleno de chetones y vos así no le ayudas a nadie. No, no. Yo me voy a ir con un verdadero cristiano. Híjole. Y te callas, pues no tenés nada que decir. Espero que te dé vergüenza. Tu cuello así de queda todo yurubulado. Querés demasiado contar porque que estás mintiendo, que no es así, que si ayudas, pero no vas a estar diciéndolo a todo el mundo. Porque la Biblia dice que no sepa tu derecha, tu izquierda. Y Dios te recompensará en público. Como institución tenemos que informar lo que hacemos. Eso no es jactancia, porque es una institución. Ayudamos a tantas personas, se entregó tantas cosas, estamos trabajando en tal lugar, hay tantos niños que están recibiendo este tipo de ayuda porque ustedes aportan y hay que informar. Pero como persona, gente linda, ¿qué aprendimos hoy en esta mañana? Que la envidia no es buena, mata el alma y envenena. Hemos aprendido que somos gratos a Dios por lo poco o mucho que nos haya dado, pero realmente somos gratos a Dios porque Él nos salvó. Y de que Dios nos dio muchísimo más lo que necesitamos. Acá estoy seguro que todos los que están acá tienen más de una muda de ropa. Estoy seguro que más de uno tiene un celular que puede bajar un satélite y él solamente usa para llamar y para recibir llamadas y para entrar en Facebook. Y podría perfectamente usar ese celularcito así chiquitito nomás, pero Dios le dio 1000 veces más de lo que puede necesitar.
Y estoy seguro que van a ir a comer ahora ustedes eligiendo la comida. Capaz que haya un hermano que diga, me voy a comprar una gaseosita y un pollo al espiedo, la mitad, con un pedazo de mandioca, voy a almorzar. ¡Ay! Y va a decirle gracias a Dios por este alimento, así. Mientras otro va a llegar a decir, a ver qué va a comer. ¡Ay, lleno de carbo, lleno de esto! Se me queda, ¡ay, este pollo está medio crudo, aquella carne está medio seca! ¿Qué? No hay nada para comer en esta casa. ¿Verdad? Que más que menos hemos pecado en alguna medida, ¿verdad? Así que, gente, seamos agradecidos a Dios y quitemos el orgullo que nos desenfoca, nos hace creer que merecemos algo, nos volvemos ingratos y envidiosos. Tremendo, hermano. Mediten en su corazón todos los días y el carácter de Cristo es lo que les va a librar del cáncer del alma, que es la envidia, la queja, la murmuración, la ingratitud. Amén, hermano querido. Bueno, podemos ponernos en pie, por favor. Gloria a Dios. Firmes. Decirle que está a tu lado, no seas más envidioso. No. Todos los envidiosos van a venir al culto de la tarde. No. Sé más agradecido. Decirle al que está a tu lado, sé más agradecido. Sé más agradecido. No te quejes. Tanto decirle, pues si no se vuelve loco. Tanto, o sea, se puede quejar, no tanto. No, es broma. Y ahora puedes decirle, no preparé nada para la almuerzo. Ahí vengo. Te preparé ya ahí el lugar, ¿verdad? Gente linda, vamos a agradecerle a Dios por nuestras vidas, por su bendición, por su gratitud, porque Él es bueno. Padre, ponemos delante de ti, Señor. Con alegría nos retiramos de tu casa, porque hemos aprendido hoy, Señor Dios, que la salvación es nuestra mayor bendición y que cuando nos ponemos al lado correcto de la historia, desde la humildad, vemos todo con una gracia que tú nos has dado, más de lo que merecemos. Más de lo que hemos pedido, más de lo que hemos creído, más de lo que hemos merecido, tú nos das. Y gracias, Señor, y ayúdanos a lidiar con nuestras cuestiones internas, si hay codicia, envidia, avaricia, murmuración, orgullo. Trata, Señor Dios, y dándonos, ¿qué cosa? El amor. Porque el amor no tiene envidia, dice tu palabra. Y también Santiago dijo, ardéis de envidia porque no pedís. Entonces te pedimos, Señor Dios, que nos llenes de tu gracia y favor, y también te pedimos que nos dé aquellas cosas que necesitamos. Es tu gracia, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Vamos a cantar esta canción cortita antes de pedirle, ¿sí? Fortalezca y establezca más el mal de tu como iglesia del amor. Todavía no despedí. Os perfeccione y afirme. Oh,
gloria a Dios. Padre, nos vamos fortalecidos en nuestro corazón, Señor, por tu palabra y por la adoración. Haznos, Señor, tener un corazón limpio como David lo tenía, porque los de corazón limpio verán a Dios. Y perdona nuestras ofensas, Señor Dios, especialmente lo que es la ingratitud hacia todo lo que tú nos has dado. Te bendecimos, Señor, y lo hacemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden ir en paz, que Dios les bendiga, que tengan una gran semana.